Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Age of Empires 3 Definitive Edition. Dejadme que voy a quitar el flow, porque si tengo el flow activado no voy a poder jugar bien. Y vamos a decir, a darle un poquitito de caña a la nueva campaña que teníamos con nuestra amiga la holandesa. ¿Por qué vas a hacer eso, Lince? No ibas a... Muchas gracias a Josepo2000 que se suscribe, que dice Lince... ¿Cómo meto al Discord? El Discord está activo e inactivo a ratos. Espera a que llegue un momento en el que esté activo y cuando llegue el momento en el que esté activo podrás entrar. A veces está, otras veces no. Si no puedes entrar, probablemente sea porque esta vez no esté, pero volverá a estar en algún momento. Vamos allá. Muy bien. Si recuerdan, le dimos a aprender a jugar y nos hicimos la maravillosa campaña de William Wallace. Nos la hicimos en apenas nada, una horilla y media, porque enseña las cosas, vamos a decir, muy básicas. Y luego después tenemos el tema del arte de la guerra de Sun Tzu, que pues bueno, es interesante, ¿no? Tenemos aquí el tema de la economía temprana, que básicamente te enseñaba a hacer ahí una buena economía nada más empezar, una edad de los castillos rápida. El tema de un ejército poderoso para una economía que lo sostiene. Prepárate para expandir tu economía creciente lo más rápido posible. Alcanza la edad imperial. Pues alcanzar la edad imperial en 10 minutos, te cagas. Batalla de tierra, destrucción de un castillo, formaciones de batalla, batalla naval, defensa contra carga, embistiendo al enemigo. Está bien, es interesante, pero son retos. No es tanto como una campaña que tenga un tutorial avanzado, sino que son retos. Y sinceramente a mí me apetece darle un poquito a lo que es la history. Teníamos aquí las tres maravillosísimas campañas. Esta de aquí era la gente de Latvia. Esta de aquí era la gente de Polonia. No tengo claro que esto sea Polonia aún, o no lo sé. Y tenemos por aquí la campaña de Jan Zizka. El tuerto de Jan Zizka pasó su juventud como mercenario luchando por honor y dinero. Pero su destino cambió para siempre cuando escuchó las predicaciones del reformista Jan Hus en Praga. Como adalid de la causa husita y líder del de sus ejércitos invencibles, Zizka dejó anticuadas las nociones de la guerra gracias a sus innovaciones tecnológicas y tácticas. Encima táctico consolida el legado de uno de los mejores generales de la historia. Inspira a los campesinos de a pie para convertirlos en unidades altamente disciplinadas y llévalos hasta la victoria contra la caída del emperador del Sacro Imperio Romano. Jugarás con los bohemios. Está bien, pero creo que voy a jugar con los polacos. Tengo ganas de engancharlo. Vamos a jugar en moderado. Estándar es muy sencillo. Moderado te atacan y difícil directamente te rusean como cabrones. Así que por ahora vamos a jugar en moderado. Y si vemos que es muy fácil, podemos ponerle un poquito más easy. Pero por ahora veremos a ver qué tal. Lituania, Latvia, qué Latvia. Lituania, ahí vamos allá. Tenemos aquí la Orden Teutónica. Tenemos aquí Polonia. Tenemos aquí Lituania. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Baricolero, por esa suscripción de tier 2 de 2 meses. Y gracias a Androlpir por esa suscripción de 24 meses con nosotros, tier 2. Muchas gracias por el tier 2 y muchísimas gracias también por los 2 añitos que llevamos juntos. De verdad que se agradece. El asunto de la corona. 15 de junio de 1399. Mientras la primera luz del amanecer brilla en el río Vístula, oye el tañer de una campana distante. Un fraile la música, ¿cierto? En algún lugar de las afueras de Cracovia saluda al nuevo día, mucho antes de que los sacerdotes de nuestra propia catedral se hayan levantado de sus camas. Hacía mucho que no pensaba en cosas así. En las pequeñas cosas bonitas que le dan vida a nuestros días de trabajo y guerra y los hacen casi agradables. Pero mientras cuento los días para que nazca mi primer hijo, esos detalles se me hacen más presentes. Puede que siempre estuvieran ahí y estar confinada en esta cama me haya ayudado a descubrirlos una vez más. Más vale llenar un puño con descanso que llenar ambos con trabajo y aflicción de espíritu. Las campanas de la Catedral de Babel anuncian el nuevo día mientras escribo las palabras del sacerdote. Es algo increíble, pues asocio su sonido tanto al mejor recuerdo de mi vida como al peor.
Vine a esta ciudad cuando tenía 11 años. Una solitaria princesa de Hungría, rodeada de guardias. Una extraña en una tierra desconocida. El reino de Polonia, que mi difunto padre me había dejado como herencia, era un país al borde de la ruina. Estaba en plena guerra civil. Cada duque y lord insignificantes reclamaban para sí el trono. Y con él, mi mano en matrimonio. No era algo que yo desease fervientemente, pero, por otro lado, viniendo aquí, podría volver a ver a Guillermo una vez más. Mi querido Guillermo, el príncipe de Austria. Estamos comprometidos desde que tengo uso de razón. Por fin nos casaremos en cuanto ocupe el trono de Polonia. El facherito Guillermo, ¿eh? A ver qué va a pasar. Nada más desaparecer las montañas y oír cómo las campanas de la Catedral de Babel en Cracovia tañían a lo lejos, pensé en él. Lo que daría por volver a ser una chica joven e ingenua. Ok, Parani, muchas gracias por la suscripción, gracias por los 13 meses que dice. Lince Charles, comunico que únicamente, que últimamente me encuentro así. ¡Ah! Gracias por su atención, disfrute de sus dineros mensuales. Espero que sea un chillido para bien y no un chillido para mal, pero muchísimas gracias. Si mal no recuerdo, Guillermo es un Habsburgo, ¿o no? Objetivos, lleva a Edwige, supongo, no sé, a la coronación de la Catedral de Val de Cracovia. Impide que los duques rebeldes capturen, maten a Eudish. Pista. Eudish está limitada a la de los castillos y una población de 120. A veces es prudente huir y luchar en otro momento, aunque ello implica sacrificar algunas tropas no tan importantes. Ninguno de los duques enemigos quiere luchar hasta la muerte. Si sometes a uno de ellos, este te ayudará a enfrentarte a otro. Ten en cuenta que si lo debilitas demasiado, antes de que se rinda, será un aliado más débil durante el resto de la guerra. Hay varios caminos para entrar en cada base enemiga, pero una estrategia directa no siempre es la más eficaz. Si exploras el campo, encontrarás lugareños dispuestos a ayudarte con tus planes bélicos. En esta misión no puedes construir muelles, por lo que debes confiar en la agricultura en vez de la pesca. Los polacos construyen folworks en vez de molinos. Cuestan un poco más, aunque también proporcionan 5 espacios de población. Ah, ok, casas. Y recogen automáticamente parte de la comida de cada granja colindante. ¡Ojo, cuidado, madre mía! ¡Granjas automáticas, papá! Cuando alguno de los duques se alía contigo, podrás utilizar comandos de chat para cooperar con él. Con las burlas 3-6 le solicitarás recursos y la burla 31 provocará que ataque a un enemigo. Apúntenlo, gente, del 3 al 6 y la burla 31. Exploradores. Eubish, uno rojo, y sus guardaespaldas viajan de Hungría a Cracovia, donde Eubish será coronada reina de Polonia. Al sureste se encuentra Cracovia, morado. Orden teutónica... No, Cracovia, aquí está. ¿En qué edad estoy? ¿Estoy en la de los castillos ya? Ojo, vale. La capital de Polonia. Sus nobles apoyan a Eubish y te proporcionarán hombres y recursos para la guerra que se avecina. Vale, o sea, que son panas. Están ayudando. Tu oponente más fuerte es el duque de Opol. 3, Cian. Vale, aquí está. Que desde su ciudad murallada al oeste está al mando de un gran ejército, compuesto principalmente por caballería, infantería pesada y armas de asedio. Un poco feo eso. El duque de Mazovia, 4, amarillo, ha construido una base de avanzada en el norte. En su caso, su ejército consiste fundamentalmente en caballería, arqueros y arqueros a caballo. En todo el territorio hay varias aldeas y campamentos que serán tus aliados. Algunos te proporcionarán recursos o bien ayudarán ayuda para enfrentarte a los duques. Se rumorea que otras facciones se aproximan a las fronteras polacas. Las órdenes teutónicas, 5, gris, es conocida por las incursiones en la región de tanto en tanto. Y un pretendiente de Uish, 6, verde, va de camino a Cracovia. El pretendiente. Ojo, ojo, será el pana. Será el tremendo chat de Guillermo. Llega a la coronación de la catedral. Vale, o sea que lo que tengo que hacer es que no la maten y llegar a la coronación. Lo único que pues probablemente intenten partirme los cojones de camino. Vale, vamos a darle opciones. Vamos a ver si podemos poner la velocidad de juego. ¿Cómo se pone la velocidad de juego en rápida? El valor predeterminado en una pantalla de creación. Pero ¿cómo se puede poner la puta esta en rápida, por favor? Estamos entrando en territorio polaco, majestad. Las carreteras estarán plagadas de soldados rebeldes. Démonos prisa.
No queremos que la futura reina llegue tarde a su propia coronación. Vale, tenemos aquí a esta. Creo que tiene el mismo modelo que la Juana de Arco. Me temo que no podemos dejarle pasar, majestad. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya empezamos! Y no permitiría que los líderes de Cracovia os usen como su marioneta. Tiene 3 más 1. La verdad es que va un poquito en la F. Pero por favor. Bueno, pero estos señores van a ser nuestros de una. Mercader, este es nuevo. Aquí había una pava. Vale. Estos son los de Cracovia. Pero por favor. Por favor. Pero voy a morir. Pero voy a morir fortísimo. ¿Van a matar a Eduviges? En la puta F. Señores, estos también están mal. Oye, pero no se tiene que venir por aquí una tremenda conversión de gente rollo. ¡Ja! Hola, reina. Páselo bien. Y me dais aquí, ¿sabes? Unos. ¿Veis aquí unos tal? Vale, igual era por aquí. Vamos a probar otra vez. No hemos matado a estos mazovianos, ¿verdad? No, me acordaría de haber decapitado a un tipo tan feo. El séquito de la princesa no puede estar lejos. Tras él. Bastante bien, Eduviges. Bastante bien. Bastante correcto. ¿Qué hacemos? Estamos entrando en territorio polaco, majestad. Las carreteras estarán plagadas de soldados rebeldes. Démonos prisa. No queremos que la futura reina llegue tarde a su propia coronación. Me temo que no podemos dejarle pasar, majestad. El duque de Mazovia tiene alta estima y no permitiría que los líderes de Cracovia os usen como su marioneta. Pero él no predica con el ejemplo. Señora, ¿no me va a dar usted parte de estos? ¿No me va a dar soldados? ¿No van, o sea, nada? ¿Un cura para que me, sabes? Me pega aquí tremendo. A ver, vamos a movernos con el guardaespaldas por aquí. Obviamente eso está regulero. No hemos matado a estos mazovianos, ¿verdad? No, me acordaría de haber decapitado a un tipo tan feo. El séquito de la princesa no puede estar lejos. ¡Tras él! ¡Márchense! ¡No! ¡No! ¡Pero por Dios! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Pensaron que podían despedir. Dios mío. Un extranjero, ¿verdad? Menudo. Esta es. Te hace falta la cola, Lince. Me hace falta muchas cosas. Estamos entrando en territorio polaco. Muchas cosas me hacen falta. A ver. Estarán plagadas de soldados rebeldes. No estoy yo acostumbrado, ¿sabes? Gotowam jest. Do waszych usług. Dobrze, tak uczynię. Tak, panie. Oye. Puta mierda. A ver. Cógete a la infantería. Control 1. Cógete a estos dos señores. Control 1. A ver, espérate. Antes de seguir. ¿Qué? ¿Estos quiénes son? A ver. Cancelar. Diplomat. Tío, ¿dónde está mi árbol de? Aquí. Vale. Los aldeanos se regeneran. Interesante. Los folkwar sustituyen al molino. Los mineros de piedra también generan oro. ¿Los mineros de piedra también generan oro? ¿Cuánto? No lo sé, ya veremos. Unidades guerras, martillos de guerra, infantería y usares alados, caballería. El guardaespaldas debe ser un usar alado.
Tecnologías únicas, privilegios de Zlata. Los caballeros cuestan un 60% menos de oro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿60% menos de oro? Ah, no, ah, pero no tengo paladines. Ah, no tengo paladín. Hostia, pero un 60% menos de oro es una puta barbaridad. Oye, maravilloso. El legado lequítico, la caballería ligera arrasa a su paso, madre mía. A ver, los usares sé que los usares estos, que los podéis ver en todo el juego. En todos los juegos, quiero decir. O sea, con cualquier civilización puedes coger los italianos. Y de los usares estos alados, se supone que están basados en los polacos. Están basados en los usares polacos. Así que pues es normal que les den ahí un poquito un edge dentro de lo que sería la civilización. Estos de aquí son una unidad única. Ahora miraremos a ver qué hacen los otros. Bonificación para equipo, caballería de exploración ligera y usares cuentan con más uno de ataque contra arqueros. Bueno, interesante. Vale, tenemos el buen cañón de asedio, que parece que tiene mejoras aquí únicas, cosa que está chachi fantástica. Tenemos también alabarderos y no tenemos táctica de los partos, así que la caballería pesada de arqueros tampoco es súper efectiva, pero tenemos la dactilera, cosa que está bastante guay, y tenemos los alabarderos, o sea que mola. Dentro de lo que vendría siendo los cuarteles tenemos los suministros, tenemos los escuderos, tenemos el incendiario y tenemos los campeones, o sea que infantería civilización de infantería, que no se diga. La herrería lo tenemos todo, menos anillas para arqueros y placas de caballería pesadas, porque somos una civilización de infantería. Dentro de lo que vendría siendo nuestros muelles, perdemos buque de demolición pesado, galeón, dique seco, carpintero naval. Joder, tampoco estamos ahí que te cagas en el mar, pero bueno, ahí vamos. Después la universidad nos quita la bala roja, nos quita la arquitectura y nos quita los ingenieros de asedio. Bueno, a ver, podría ser peor. Pensaba que era una unidad de asedio. En ese caso tienen que ser los bohemios la unidad de asedio. Torre de vigilancia, muralla fortificada, tal cual, martillo de guerra de élite. Unidad de infantería polaca capaz de dañar la armadura de las unidades contra las que pelea. ¡Ah, qué bueno! O sea, que va reventando armadura a medida que pegan. Mola. Fuerte contra edificios e infantería, débil contra arqueros a larga distancia. Mola, está guay, está chulo. Los caballeros cuestan 70% menos de oro, la caballería ligera arrasa a su paso. Y supongo que si pillo esto, funcionará también para tema de equipo. La ladronera está bien, así que tampoco tenemos los castillos de 7.000, 8.000 de vida, pero aún con todo tampoco están mal. Los monjes están un poquito regu, cosa curiosa porque, coño, los polacos son católicos como su puta madre. Pero bueno, ahí vamos, sierra de A2 y pozo minero de oro. Vale, pero no pasa nada por perder el pozo minero de oro, porque se supone que será para balancear todo lo que se puede ganar extra picando con cantera. Y si desarrollamos el pico de cantera, teniendo en cuenta que esto genera oro también, es la forma de mejorar este de aquí también de forma indirecta. O sea que, bueno, mola. Tenemos el Fullwork este de aquí. Se pueden hacer casas o Fullworks. Mola bastante el hecho de poder pillar uno de estos y que pille un poquito de alimento con las granjas colindantes. Veremos a ver qué tal va. Si una de nuestras unidades es el usar alado, que solamente cuesta alimento, va a estar bastante bien para hacer un poquito de usar de esos y aprovechar el tema de que arrasen a su paso y cosillas de estas. Así que probablemente nos concentremos en eso, nos concentremos en infantería y hagamos un poquito de arco simplemente para cubrir al personal. Está muy bien, está muy bien todo. Sí, el problema está en que el guardaespaldas es 9 más 1 y 100. O sea, aquí pone guardaespaldas, pero no es una unidad mítica ni es nada. Vale, esto es de aquí control 2, este de aquí control 1, esta señora control 3. Y vamos a ir avanzando. Me temo que no podemos dejar de pasar. El duque de Mazovia os tiene alta estima y no permitiría que los líderes de Cracovia os usen como su marioneta. Pero él no predica con él. Ok. Si es que, o sea, por favor. ¿Qué hacemos? Subir por arriba no es una opción. Estos señores se la suda bastante la mierda que tengamos. Pero bastante. No.
No hemos matado a estos mazovianos, ¿verdad? No, me acordaría de haber decapitado a un tipo tan feo. El séquito de la princesa no puede estar lejos. ¡Tras él! Ok, venga, deprisa. ¿A dónde vas, princesa? ¡No! ¡No! Carnaza. Venga, venga, venga. Se puede. Se puede. Vámonos. Gracias. He llegado sola, pero he llegado. Corónenme. Corónenme. Princesa Edwiges, es una alegría y un honor conoceros al fin. Id a la catedral, majestad. Pronto os acompañaré para la coronación. ¿Me la han quitado? Pronto llegará el nuevo pretendiente de la reina. Debemos librar el reino de todos aquellos que se opongan a este matrimonio. Vámonos. Vale, Vale. Se viene. He de decir, arzobispo, que la reina parece haberse tomado muy bien la noticia. Edwiges ignora nuestros trates. Todavía cree que se casará con Guillermo de Austria. ¡No! Ay, la verdad la devastará. Pero la tristeza de los niños es tan violenta como efímera. Seguro que al final atenderá a razones. Guillermo, ya valiste. No, Guillermo, no. Guillermo, te quisimos. Te quisimos, Guillermo. Guarda, Link. Sí que es cierto que quizá guardar es interesante. Guardamos mala partida. Capacidad de la nube. Auto sabe. Guarda la partida. Yes. Objetivos. Haz que el duque de Opol se someta destruyendo dos castillos de su ciudad. Haz que el duque de Mazovia se someta derrotando a la mayor parte de su ejército. El duque de Opol es el puto azul y el de Mazovia es el amarillo. Y tiene el duque y guardias. Puta mierda. Qué poco me gusta cuando hacen doble civilización. Qué putos. Vale, perfecto. Habría que pillar el tema de la mejora esta de aquí. Vamos a mejorar esto antes de poder hacer granjas para engancharlo. Vamos a decir dejar estos por aquí. Y vamos a... hay una caballería ligera. La caballería de exploración es la que me interesa, que es la rápida. Hace ahí un tremendo voltio. Y ve informándome de lo que ocurre. Vamos, vale, perfecto, esto está ya listo. Vamos a engancharlo antes de que se acaben ahí las buenas estas de aquí. A ver qué tenemos por aquí. Puesto avanzado, parece que por ahí está la esta. Esto de aquí supongo que será... Vale, sí, es la catedral, que es una maravilla, interesante. Tenemos todavía este de 50 vallas, pero no le queda demasiado. Hay que empezar a hacer una economía de granjas tirando a rapidito. Vamos a coger 3 de estos. He hecho 3 de estos. Y vamos a ponerlos aquí. A talar. Les pondría un campamento maderero para empezar la mejora, pero vamos a relajarnos un poquito. Y sigue haciendo aldeanos. Sigue haciendo aldeanos. Los aldeanos, ¿qué tal? Sácalos aquí. Vamos a coger a estos 3 putos. Vamos a enganchar a este. Y ahora llévatelo. Perfecto. Vamos allá. Señora, si tú no tienes posibilidad, no te preocupes, que aquí hay unas vacas maravillosas. Y aquí hay unas ovejas maravillosas. Pastoreame esta. Rozkazania zbieram. Vale, vamos por aquí teniendo suficiente. Pégate un campamento maderero y ponlo. Este es el sitio en el que va a ser más eficiente. Tristemente.
Hay que un poquito de piedra. No hay oro, así que vamos a tener que enganchar eso sí o también. Vamos a enganchar este aldeano por aquí. Y que vaya pillando un poquito de esto. Y con eso tenemos oro y tenemos piedra. No mucho, pero bueno, vamos tirando. Todavía no tengo esto porque me falta alimento, pero no pasa nada porque estos señores dentro de nada se van a poner mamadísimos. Vale. Ya valió. Oye, pero... Ah, vale, que había ahí un guardia de... Había un guardia de tal. Bueno, ok. Ahora vamos a ver que... ¿Ustedes qué? ¿Les pagan por no trabajar o cómo va esto? Y vete ahí preparando para cuando llegue el momento. Sierra de arco. Enganche de la sierra de arco. Pozo minero. Enganche del pozo minero. Y con esto tenemos un poquito todo para empezar a darle cañita. Y eso está genial. Vamos a hacer un worker más para ir tapando por aquí la que se viene. Porque no tardarán en venirse. Y los guerreros que había por aquí se han ido a tomar por el culo. Lo mismo se han marchado, lo mismo no. Ya veremos. Aquí hay más vacas, debería ir por ellas. Lo que pueda robar, engánchalo. ¿Ustedes qué? ¿No les gusta esa oveja? ¿Cómo va esto? Lucerita, apártate. Ahora te llegará tu turno, no te preocupes. Vale, vamos a ver. Engánchate la de piedra. Sí, parece que no, pero... Un poquito de piedra tenemos, o sea que tendrá que ser suficiente. Cérrate ahí, ahora cuando... ¡Mierda! Bueno, señores, espérense que estoy acabando aquí el alimento. Y una vez lo acabe, ¿sabes? Una vez lo acabe tenemos... Una vez se acabe, hablamos. Pero por ahora espérense. Queda, vale. Ahora tañed la campana. Eso de ahí me está quitando la esta. No te lleves... ¡Qué hijos de puta, tío! Tienen un pasito aquí para ellos solos. ¡Qué cabrones! Vale, llévate a estas dos aquí arriba antes de que se la lleve. A ver, se acercarán en breves. Lurqueales con este señor. Y ponte a bloquear aquí también. Vamos allá. Vale, genial. Apoya ahí un poquito. Tengo que darnos un de esto. No. Joder, es muro de piedra, tío. Parecen putas torres de homenaje. Estoy rayadísimo. Vale, ok. Joder, tío, pero esta gente viene... Esta gente viene mamada ya. Más tres, caballeros, milicias. Dios mío, estoy en la verguísima. El pretendiente 00, la orden teutónica 00. Ya hacía yo. Digo, lo que no sé es cómo estoy tirando todavía con esto. Sí. Vale, ok. Vosotros venid por aquí. Vosotros explorad un poquito por aquí arriba. Probablemente haya que cerrar desde aquí hasta aquí. Pero yo qué sé. Informadme un poco de cómo va la situación. Porque ahora mismo la cosa va un poquito regulera. ¡Que no me robes las... ¡Que no me robes las vacas, hijo de la gran puta! Ustedes, vayan a por las vacas. Vayan por las vacas. Vaquenlas. Vaquenlas antes de que sea tarde. Vale, tú no puedes... Sí, sí que puede engancharlo. Vale, estos señores deben de estar viniendo desde arriba. Hazte aquí unas caballerías ligeras para pillar a estos. Al final son guarrones de estos. No hay demasiado problema. Vale, engánchate también aquí unas buenas... A ver... Cuidado con el señor. Que no venga... Engancha ahí, perfecto. Con eso servirá. Maggie, estoy ocupado. ¿No ves que estoy ocupado? Polonia está siendo agredida por sus vecinos. ¡Qué sorpresa! Vamos allá. ¿Qué tal vamos por aquí? ¿Listos? Necesitas construir más casas. Mira, yo me cago en todo, tío.
Yo me cago en todo, te lo prometo. Vale, señor, construyase otro de estos molinos mamadísimos aquí. A ver qué ocurre. 15. Uf, me siguen faltando más. He construido un par de casas. Construye las, yo qué sé, por aquí. Por ahora, engancha a este señor. Y ahora, cuando este señor termina de hacerse la muralla, enganchamos. Va a haber que cerrar por aquí. Aquí tenemos una cosa de estas y no me hace demasiada ilusión. Tú, construyete esto porque el otro señor está ahí a lo suyo. Y sinceramente me da un poquito de tal. Y me han quitado los muelles también. Mira, yo me cago en todo, tío. Esto está hasta arriba de peces, pero hasta arriba de peces. Joder. No quiero pescarlo con putos aldeanos. Tienen que construirse ahí un molino cerca, maldita sea. Vale, venga, están saliendo ya. Vale, ok. No hay demasiados, pero con la caballería ligera vamos a poder empezar a darle... A darle cañita, que eso está bien. No. Tenemos ya un ojo con más. Genial. Yo creo que ya va siendo hora de que ustedes se puedan venir aquí a pillar un poquito de oro. Creo que va siendo hora de empezar a hacer las granjas. Vamos a ver qué podemos hacer. Estoy en edad de los castillos, lo que significa que no se van a poder hacer más. Así que... ¡Hala! Vayan dándole. Tenemos dos todavía. Quedan unos poquillos más. Vamos a esperar. Caballericos, estaría bastante bien que vengáis a ayudar al mismo tiempo que desguarecemos los otros dos. Y esto estaría bien que llegasen hasta aquí arriba sin que se los quedasen los putos bohemios estos, pero no va a ocurrir. Vamos allá. Revienten. Míos, please. Ok, ahí vamos. Vale, genial. Activa esto para que se vayan poniendo solas. Tenemos aquí un explorador que no me hace demasiada gracia ni demasiada ilusión, pero en principio no puede pasar. Habría que cerrar por aquí y en principio ya estaríamos amurallados, que eso está bastante guachi. Vamos a ver, ustedes, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no están talando, si puede saberse? Igual este hijo de puta les ha atacado un poco. A veces pasa. Señor constructor, venga aquí. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Vamos a intentar enganchar aquí una muralla con esta muralla de aquí. ¿Cómo se hacía? ¿Con control? Sí, control, aquí estamos. Vamos a intentar enganchar esta aquí. Vamos a cerrarnos por arriba y en lo que estemos cerraditos va a ser un poquito más fácil. Desarrolla esto para mejorar estos guarros. Habría que empezar a hacer un poquito... Perdón, joder, no sé. Digo, ¿se aproxima algo? Sí, se aproxima un puñetero. Oh, ta. Engánchate este. Se aproxima una puñetera. Abríos en canal para ver por aquí. Tenemos aquí estos señores que en principio, si les digo que ataquen, van a atacar. Cosa que está interesante. Pero... ¡Mierda! ¡Mierda! Traje cuchillos a un duelo de pistolas, la puta madre. Tienen piqueros y solamente he ido con caballería, qué imbécil soy. Vale, quedan unos poquitos, joder. Había visto alguno, pero no había visto que tenían ahí a ciento y la madre. Bueno, ahora volvemos. A ver. Este señor está aquí más perdido que un pulpo en un garaje, pero en principio no puede salir. Si no puede salir, son buenas noticias. Tenemos a esta señora por aquí, que está terminando de construir eso. Señora, péguese aquí, ¿sabes? Un poquito de esto. Vamos a terminar la muralla y en el momento en el que terminemos, ya podemos concentrarnos en lo demás. Estoy gastando toda la puta piedra y luego después voy a tener que gastar extra para un castillo. Tenía piedra suficiente para un castillo y al final ha valido verga. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Vale, tenemos aquí a este imbécil. Podría guarecer a estos guarros, pero tampoco me va la vida en ello. Guarece a este señor, a ver si le llega. El objetivo está demasiado lejos, madre mía, tío. Desarrolla la flecha de punzón, a ver si con eso tenemos suficiente alcance. Ya vamos tirando. 950 y tantos. La verdad es que va bastante bien el tema de haber picado un poquito de piedra. Y todavía me queda una que me dará para castillo y me dará para terminar lo que vendría siendo la puñetera muralla. Pero claro, si vienen aquí todo puto Cristo, pues en ese caso ya la liamos pardísima.
Vale, vamos a ver. Hay que terminar esta muralla rollo tirando allá. Pégate aquí el... El único problema es que por muchos polacos que tenga aquí, los cabrones estos, va a ser demasiado texto. Bueno, son caballeros. Afortunadamente parece que tampoco están tan catafractados. Prioriza a estos que hacen más pupita a los edificios. Bueno, creo que salimos. Creo que se sobrevive. Los guarros estos no están atacando al worker. O sea que algo es. Vamos. No lo quería reparar porque, coño, cuesta piedra. Y ahora mismo la piedra como que la tengo en alta estima. Pero bueno. Vale, me engancha ese de ahí. Pueden volver otra vez al trabajo. Vale, señora, ignora esa puerta. En principio ya está construida, así que no pueden entrar y no pueden salir. Ignórala. Ese señor se va a quedar ahí atacando. No pasa ni media. Y este de aquí son guardias de... Son gente mala. Son gente que no tal. Vale, vas a reparar esto. Vas a reparar esto tirando allá. ¡Qué hijos de puta! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Venga, castillo. Dime que no pueden pasar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué hijos de mil putas! Vale, vamos a ver. Ustedes, cuarteles, vamos allá. Necesito una universidad, Olso. Me quedan dos de estos. La verdad es que bastante bien. Dañan la campana, pero ustedes terminen la puta universidad, que necesitamos los matacanes. Y los necesitamos ya. Todos a acabar con este. Matacanes. 100 de piedra. Joder, es que me quedaba cero de piedra, papá. Me he quedado cerísimo de piedra. Pero bueno, ok. Vale, castillo. Por ahora vamos tirando con esto. Genial. Échate unos cuantos piqueros, que la cosa está poniendo tensa. Vamos a esperar a que estos gilipollas vengan. Dañemos la campana. Que se resguarde donde se tenga que resguardar. Y es increíble, pero increíble, cómo los ha guarecido donde no tenían que guarecerse. Vale. Tú te vas a quedar aquí esperando para acabar con los putos arietes, porque al final es lo que nos va a terminar de reventar. Y tenemos que comprar un poquito de esto y tal. Necesitamos los... a ver. Vente para acá. En principio ustedes pueden volver al trabajo. Y voy a necesitar un poquillo más de tal. Tengo aquí unos cuantos piqueros. Engánchate. Unos pocos de estos. Unos poquitos, simplemente para ir atacando a los guarros estos. Vale. Por ahora hay que utilizar los workers, no pasa nada. Me viene muy mal ahora. Me viene tremendamente mal ahora hacerme otro centro urbano. Así que, ¿qué tal si no, hijos de puta? ¿Qué tal si no, cabrones? Vale, en fin, seguirán con la esta. Tú repara lo que puedas. Estamos a cero de... Ok. Termina murallar aquí. Que se dejen de colar. Y en principio esta señora está reparando lo que puede. Ok. Reparamos aldeanos, vamos allá. Que vayan picando por aquí. Señora, termina la puta muralla. Muralla. Por arriba no hay nada. Por aquí hay una puerta. Debería de haber una puerta. Pero no hay ninguna puerta. Así que pues bueno. Valió, vamos a decir. Vale. Por ahora pon ni que sea para meter miedo. Construir un montón de piedra. No tengo nada de madera. Pero nada de madera. Puta vida. Vale, vamos a ver. Vosotros sí. ¿Dónde está la pausa? A ver. Maggie. Este juego es de ratón. ¿Sabes lo que? O sea, normalmente te puedes poner ahí porque los juegos son de mando. Pero este juego es de ratón. ¿Sabes lo que quiero decir? Este juego es de ratón cacho de puta. Este juego es de ratón cacho de guarra. Entonces, como es de ratón, lo que no puedo es jugar con el handicap
detenerte ahí, ¿sabes? Sin dejarme mover el ratón. Porque, claro, entonces producimos menos. ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que te digo? No me ronronees. No me ronronees, que no me tienes que ronronear. Me tienes que dejar jugar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿You got me? ¿You got me, cacho de puta? Espero que sí. Venga, apártate. Vamos a ver. Mira, si antes lo digo, que no. Que no. No se puede. Barrera. Vale, vamos a ver. A ver, arrastre militar. Apartan estos de aquí. Guarézcanse por el tema ese maravillosísimo de, ya saben. Ustedes cuatro que están sin hacer nada. Cómanse a esta. Ustedes dos que están sin hacer nada. Mercado. No pueden hacer mercado porque no hay madera. Vale, pues vayan a por madera porque necesitamos un mercado para comprar un poquito más de piedra, pero instantáneo. Y a medida que en el momento en el que tengamos para poder hacer esto, ni que sea por una empalizada, tío. No vale por una puta mierda, pero ni que sea ponlo. Porque si no, estamos un poquito en la B. Ok, a usted le encantaría que construyese un puto. Esto de aquí, tenemos un poquito más de. Tenemos un poquito más de esto, así que ve reparándolo. Fondos. Vale, ok. Va reparándose. Poco, pero va reparándose. Tendrá que servir. El castillo ahí, sinceramente, se me ocurren pocos lugares peores en los que ponerlo. Pero, venga, me engancha un poco. Tenemos ahí cinco aldeanos inactivos que han terminado la oveja y nos han puesto automáticamente a recoger las putas granjas. ¿Por qué? Pues porque les puede el retraso. Pero, en fin. Joder, será por granjas. Venga, por favor. Vale. Vale, se viene por ahí abajo. Ustedes pueden seguir pillando. Pueden seguir pillando cosillas aquí. Tenemos ahí a guarrotes de estos. Vete sacando estos señores. Los caballeros cuestan un 60% menos de oro. Eso está bien, pero todavía no tengo caballeros. Vamos a esperar a que estos putos enganchen. Y en el momento en el que nos abran, podemos ir y podemos concentrarnos en las. No se puede porque no quedan recursos. ¿Qué recursos? Estoy haciendo un control 1. Vale, ahí estamos. Control 1. Genial. Piquen lo que puedan. Y construyas un mercado para empezar a comprar como cabrones. Joder, madre mía. Madre mía, qué mal puto sitio. Qué mal puto sitio para construirla esta. Estoy por llevarles a caballa por el oro, pero claro. El tema del oro es que es un poquito tirando complicado. No les voy a abrir la puerta. Vamos a esperar a que entren y ya está. Tristemente. Vale, ok. No quiero, pero es que necesitamos producción de esto. ¡Dios mío! De mi vida. Ya valió. Ya fue. Ya fue bastante. Ya fue tirando bastante fuerte. Vale, vamos a ver. Vamos a tener que claudicar por aquí. Vale, vamos a ver. Nuestro objetivo es obvio. Nuestro objetivo es claro. El ariete. Ariete, ignora el resto. Ariete. 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 Vale, ok. Nos queda uno, maravillosísimo. Masters Units, por favor. Vale, ok. Voy a hacer a esta, destaña la campana. Y estos hijos de puta, ahora cuando lleguen terminamos con la de esta. Necesito madera y la necesito ya. Me la estoy fundiendo toda, simplemente existiendo. Y no puede ser. Ah, se ha quedado sin, maldita sea. A ver, ¿es un lanzapiedras? Me cago en la puta de oros. Pues contra el lanzapiedras la verdad es que tengo poco que hacer. Tengo mucho oro, pero no quiero gastarme todo el oro y todo el alimento. Porque entonces si no la voy a pasar un poquito guarra. Y necesito puta madera. Necesito construir. Necesito poder empezar a comprar madera, pero instantáneo. Engánchate un. Engánchate uno de estos. Engánchate también. El problema es que los monjes estos no valen nada. Vamos a ver. Señor, vente aquí. No es mucho, pero es lo que tengo. Necesitamos los caballeros estos de aquí. Ustedes construyan esto. Entre que vamos y no vamos, please. No están atacando, están destruyendo las murallas. Oye, no seré yo el que se queje. Vamos a ver, se construye, perfectísimo. Ustedes
Vengan a zumbar a estos de aquí. Vamos con el establo. Genial, genialísimo. Vale, pues pillen donde puedan. Vamos a ver. Casitas, casitas. Se viene ejército. Vamos allá. Vamos allá. Falta hace. Ok, señor, ahí estamos. Unidades de mierda, ahí estamos. Más unidades de mierda. Let's fucking go. ¿Puedo 11? Pues las que pueda. Vamos allá. Esos señores están out. Estos señores están construyendo para que empiecen a salir. Tenemos la esta puesta. Y volvemos a tener un poquito de... Volvemos a tener un poquito de madera. Vale, ustedes vénganse por aquí arriba, que parece que han dejado de atacar. Y construyanse uno por ahí, que va a aumentar bastante la efectividad. Estos señores todavía no vienen, pero se vienen en 3, en 2, en 1. Se vendrán riendo a poco. Joder, tío, necesito los putos, o sea, el lanzapiedras, es que no puede. Literal no puede, vamos a ver. El lanzapiedras no puede venir, no puede aparecer. Vamos allá. Vete con este señor. Vamos allá. Acabar con esto como seguramente se pueda. Desarrolla lo de que puedo ver lo que ven mis aliados, por favor. Tributos, las carretas de mercancías se pueden. Oye, estos no son aliados míos. No debería de poder. Aquí debería haber un lanzapiedras. Qué increíble, madre mía. Llámatelo y móvelo un poquito. A tomar por el culo. Vale, ¿quién está atacando? ¿Por dónde está atacando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Aldeanos inactivos, 3. Por favor, produzcan. Señor, siga produciendo. Continúe con la producción, please. Producción. Vale, sigo con la esta, genial. Vete mejorando la fundición de acero para mejorar el ataque de estos. Estos guarros en principio siguen aquí con la esta. Cógete estos dos y guárdelos. Va a ser suficiente para zumbar estos guarros. Van con martillos de guerra. ¡Qué hijos de puta! Vale, no puedo mejorar más la esta. No podría mejorarla incluso aunque estuviese en castillos. O sea que me como una mierda, tristemente. Vale, tengo los piqueros estos para cuando vengan los cabrones. Mayor daño a edificios. Ahora mismo atacar edificios es la menor de mis preocupaciones. Así que sigue enganchando a estos guarros. Mételos dentro de la esta para evitar problemas. Vale, se vienen por aquí. Pero no pasa nada porque ya tengo mis piqueros. Y como... ¡Se están pegando entre ellos! ¡Se están pegando entre ellos! Vamos, guarezcanse. Por favor, es contra caballería, please. Es contra caballería, por favor. Es contra caballería, por Dios. Es contra caballería y tenemos ahí un puto castillo. Es que me quiero puto matar. A ver, ¿los matacanes los tenemos todavía? No, necesito alimento, que está bien, pero necesito puta piedra. Ay, la madre que me parió. Vale, ¿puedes sacar a este, por favor? Que no le llega. Me parece que no. Bueno, ataca a este señor. Con algo de suerte funcionará. Vale, ok. Están ahí zumbando la esta. Nada, son demasiados enemigos. Estoy un poco en la F. ¿Qué era lo que tenía que hacer si quería que atacasen los putos estos? Ataca al enemigo. Ahora ataca un enemigo. Vale, y puedo hacer esto aquí. Y que vengan mis aliados a apoyar un poquito. Porque estoy aquí, ¿sabes? Comiendo polla de tres. Y lo mismo estoy un poquito ya, ¿sabes? Lo mismo estoy un poquito ya. Bastante en la F. ¡Hagan algo! No van a hacer ni el puto huevo. Pues nada, ok. A veces pasa. Vale, ok, venga. Salgan. Sigue sacando soldados. Puta mierda, tío. Ay, por favor. Las granjas, venga. Producción.
Producción, por favor. Alimento, venga, vamos, dale, por favor. Venga, que tengo 120. No puedo hacer aquí una economía. No puedo hacer un boom de 100 aldeanos, por favor. Estoy limitado, estoy chiquito. Necesito un poquito de, ¿sabes? Un poquitín. Solamente un poco. A ver. Vale, vamos a ver. Si estáis mal, meteos en el este. Vale. 400, venga. Sigue con las unidades de mierda. No es lo ideal, pero si me están zumbando a... Coño, si es que, joder, tenemos 12 personas ahí cascando. Quiero pensar que va a ser suficiente. Vale, ustedes, lo ideal sería que piensen hasta esto, pero tenemos ahí los duques estos de mierda y tengo un poquito de miedo de que vengan a inflarme los cojones. Así que, enganchad eso ahí y luego después podemos picar este oro. Hay un poquito más de piedra aquí, pero claro, cualquiera se acerca a esa zona. ¡A que me mato! Vamos, por favor. Vale, venga, ok. Venga, let's go. Minero, aquí, dale caña. ¿Ya están pegando por algún sitio? No, es aquí arriba. Vale, genial. Por aquí tenemos... Joder, es que está abiertísimo por aquí, papá. Está abiertísima la isla por aquí, por favor. Necesito más piedra, urgentemente. Ay, por favor. Claro, si es que está esto como Pedro por su casa. No he querido entrar aquí por no, ¿sabes? Oye, pero aquí no hay tropas. O sea, ¿por qué hay tropas enemigas ahí? Uf, madre mía, qué puto horror. Vale, vamos a ver. Engánchate unos pocos de estos. Hazte la guardia urbana para tener un poquito más de visión. Vamos a picar esta piedra que ha quedado por aquí. Cógete a estos tres, por ejemplo. Y pícatelos aquí. Atacan. Vuelven a atacar. Me cago en todo lo que se menea. No tengo 5, coño. Por favor. Can you, please? Would you? 271. Es suficiente. Vale, joder. Es que aquí deben de estar persiguiendo a alguien. No sé muy bien cómo, por qué. Y nos hemos comido una mierda. Hemos dejado esto en agresivo. Y ha sido un error. Vale, tenemos aquí los dos castillos estos. Deberíamos de intentar tirarlos. Es muy fácil tirarlo porque haces un par de lanzapiedras, vas para allá y la lías pardísima. Pero claro, ahora mismo está la cosa un poquito en la B. Ahí estamos. Zumbad esto de aquí. Que vosotros aprovechad no solamente para zumbar a estos putos, sino para ver un poco aquí qué se está cociendo. Cuál es la sucedura, vamos a decir. ¿Podéis, por favor, tumbar? Madre mía, es que es como matar un cerdo a besos, te lo prometo. ¿Pero por qué están tan en la mierda? ¿Por qué están tan en la mierda? ¿Esto solamente es para la armadura? No entiendo nada. Pero nada. Vale, a ver, vengan ustedes aquí. Necesitamos monjes y lo necesitamos ya. Si no es por... ¿Sabes? Si no es por liarla, ustedes vayan allá. Vale, vuélvanse. Vale, ok. Otro rush. No pasa nada, estos señores están mamados. El problema es la caballería a distancia. Pero bueno, vamos a dojearles aquí un poco. He dicho que vamos a dojearles aquí un poco. ¡Hostias! Hay que atacar a los azules, pero ya. Hay que zumbarlos, pero es que están bastante strong, bastante fuertes. Venga, reviéntense eso. Vale, ok. Todo el mundo fuera. Ustedes, construyanse esto. Me viene un poco regular que me tumbes el puto centro urbano. Así que pueden priorizar las armas de asedio, por favor. Reparen aquí. Monjes.
hágame tres de ellos, yo qué sé. Lo suficiente para ir tirando, vamos a decir. Dejen a estos señores. Están picando en paz. Están picando en paz. No le hacen daño a nadie. Vale, escapa. Escapa como buenamente puedas. Ahora le zumbamos aquí. Vale, ok. Estoy haciendo aquí caballerías ligeras. Valen para una puta mierda, pero bueno. A estas alturas tendrán que servir. ¿Pueden dejar a los aldeanos en paz, por favor? ¿Sería tanto pedir? Estos son... ¿Seguro que estos son contra infantería? Porque, sinceramente, estoy empezando a tener mis putas dudas. Vale. Ok. Caballero 60% menos de oro. Esto está bastante bien, pero ahora mismo no estoy ni de coña en posición de hacer putos caballeros, sinceramente. Pero ni de coña. Vale, ok. Tenemos a estos señores ya preparados. Redención para convertir edificios. Fervor. Se mueven más rápido. Monjes adquieren más puntos de resistencia. Ok, engánchate eso. Y ahora vamos a coger todos nuestros efectivos. Vamos a sacar aquí un monjecito. Y que les vaya curando. Porque este desembolso, de verdad, que no se puede. Vale, ok. Bloqueemos el río. Vamos allá. Bloquea el río. Como buenamente se pueda. Donde puedas que puedes enganchar, no te preocupes. Yo confío en ustedes. Confío en ustedes. Donde buenamente puedan. Hala, venga, a correr. Por aquí está cerrado, por aquí está cerrado. Este señor se ha quedado ahí haciendo el imbécil. Por aquí se puede volver a cerrar. Y por aquí, sinceramente, pues puedo cerrar por aquí, puedo cerrar por aquí. Pero sinceramente, vaya uso de la puta piedra más de la mierda. Pero bueno, los matacanes necesitan 100 de piedra, que ahora mismo no tengo, pero no pasa nada, porque podemos ir al mercado, podemos comprarlos y podemos desarrollar los putos matacanes, que ya va siendo hora. La muralla fortificada va después y la balista va de una. El tema de albañilería podemos pillarlo porque tenemos suficiente. Y torre vigilancia y grúa ya llegará el momento. Vale, perfectísimo. Por aquí vamos bien, por aquí tenemos 10. Tenemos ya 75, así que en principio sigue enganchando piqueros. Solamente estamos a defendernos, así que las trash units ahora mismo es lo mejor que vamos a poder tener. Engánchate aquí otros pocos, engánchate aquí. Esos señores es lo único que tenemos así medianamente premium. Y no tenemos ningún aldeano inactivo. Quiero hacer más aldeanos, pero el problema está en que con 125 tampoco te creas que tengo yo la posibilidad de tener aquí una economía de la hostia. Pero bueno, yo qué sé. Lo que podamos enganchar, engancharemos, supongo. Vale, ¿ustedes han acabado? Sí, les falta aquí como ese, pero si no es necesario, en principio lo podemos suprimir. No hace falta tampoco pasarse. Ok, vayan a por esto. Usted, venga aquí, termíneme la muralla. Termíneme la muralla haciendo tal que así. Y luego después acabas de tirar oro a la basura. Me cago en la madre que te parió. Y luego después cerramos por aquí, como por ejemplo este señor. Vente por aquí, vamos a cerrar. Joder, hay que pillar esta piedra, pero como sea. Pero como puto sea. Vale, yo qué sé, por ahora cierra. Y luego después ya veremos a ver qué hacemos. Ni que sea temporal, pero... Que no me entren hasta la cocina, por favor. Vamos. Vamos. Joder, la falta que está haciendo esa grúa, ¿eh? Venga, vamos. Venga, ok, correcto. A ver, bueno. Hay algo de unidad. No mucha, pero hay algo de unidad. Estos señores que son caros están ahí. Tenemos aquí otros dos monjes. No, el de arqueros no. El de arqueros no, porque no tengo nada de arqueros. Es un pequeño detalle que debería subsanar tirando a rápido, pero por ahora es lo que es. Vale, monjes, ¿podríais convertiros a este imbécil, por favor? Acabad esta piedra, please. Ni que sea para acabar la muralla. En lo que acabamos la muralla, venimos por aquí con unos arqueros y conseguimos picarnos eso de ahí para hacer el segundo castillo. Pero por ahora... Venga, vente para acá. Ta-ta-ta, ya tenemos la muralla fortificada. Yes, muralla fortificada, perfectísimo. Vale, en el momento en el que esta vaya pillando un poquito de lo que sea, que repare esto. Na. 10, estos señores están haciendo un poco más. Este señor, ¿qué estás haciendo ahí sin hacer absolutamente nada? ¿Sí puede saberse? Vale, ok. Oro
Y tú, vuélvete a madera. De hecho, vuélvete otra vez a construirte uno aquí. Vuélvete otra vez a construir uno aquí. Vamos allá. Vale, ok. Venga, caballería. Pa'capá, piqueros, pa'capá. Ahora seguiré pillando cosillas. Vale, ok. ¿Qué tal van las reparaciones? Van bien, pero vete construyendo una maravillosa murallita aquí. Y luego después seguimos reparando. Engánchate ese ahí, engánchate este aquí, engánchate este aquí. Y en principio ya deberíamos de estar Redis y listos para terminar. Repara esa muralla, pero en el momento en el que la repares, todo estará guachi. Vale, genial. Hay que reparar esta tal, pero tampoco me va la vida en ello. Por aquí se vienen. No me jodas que les han abierto la puerta. ¿No les pueden haber abierto la puerta? Es que te juro que no me lo creo. Les están abriendo la puerta. No puede puto ser. Es increíble cómo me va a matar o voy a poder convertirlo con uno de vida. Maldita sea. En fin. Por favor, la guerra está aquí. En casita, please. Vale, vamos a ver. Señores, desguarezcanse. Vamos. Defiendan, please. Joder, tío. Madre que lo parió. Vamos. Deja uno de esos ahí. Vale, ¿mataron a las oscuras? Creo que mataron a las oscuras. Pues nada, 100 de oro. Total. Tampoco es que sean baratos. Tampoco es como si fuesen caros. Vale, ok. Estamos torres. Lo ideal, con un castillo aquí, sinceramente, estaríamos bastante, bastante tal. Yo me sentiría muy seguro. Me sentiría bastante más seguro. Hazte dos aldeanos para enganchar aquí. Hay que terminar esta muralla como buenamente se pueda. Y hay que cerrar aquí, porque estos hijos de puta están pasando como Pedro por su puta casa. De verdad que no lo entiendo. Les están abriendo la puerta, tío. Pero no les abréis la puerta. Yo pensaba que éramos panas. Hijos de puta, pero no les abráis la puerta. ¿Por qué les abrís la puerta? ¿Por qué me odiáis? No, ¿por qué les abrís la puta puerta, tío? No, no se vale. No se vale. Es que es de traca esto. No que, no sé. ¿No queréis que... ¿Sabes lo que quiero decirte? ¿No queréis que la emperatriz gobierne? ¿Que la reina de Polonia? O sea, no entiendo nada. No entiendo nada, te lo prometo. No entiendo una puta mierda. Pero una puta mierda. En fin, ¿qué le hacemos? Vale, vamos a ver. Control 1, control 2. Sigue haciéndote de estos. Que no pare. Que no pare lo bueno. Necesitamos arqueros. Yo sinceramente mejoraba esto y me hacía unos arqueros. De puta madre y empezaba aquí, ¿sabes? A tener un poquito más. Tener un poquito más de aguante, un poquito más de pegada. Porque ahora mismo la cosa va regulera. Vale, has acabado. Acaba la muralla. ¡Qué hijos de puta! Estoy por declarar. No, es que no os puedo declarar la guerra. Probablemente pierda el escenario. Pero, o sea, en serio. Qué puto miserable, te lo prometo. Vale. Repárate esto aquí. Necesitamos torres, necesitamos cosas. He desarrollado ya la esta. Sí, sí que lo he desarrollado. Sigue haciéndote aldeanos. Vamos a hacer un poquito más de boom en economía porque necesito la esta. Taller de máquina de acero sería lo ideal para empezar a zumbar a estos dos. El problema del duque es que está bastante en la OP. Está bastante strong. Lo ideal sería acabar primero con... Creo que no debería haberlo puesto ahí. Este señor no va. Oh, sí que le da. Genial. Vale. Este señor ha terminado con esto. Sigue reparando.
Este tiene, pero no voy a gastar el uno de piedra que necesito. Este de aquí sí. Este de aquí está un poquito más tal. Pero el resto no es necesario. Vale, que vayan saliendo esos por aquí. Que va saliendo este de aquí. Y aquí, para terminar de hacer el circulito este de granjas maravillosísimo, habría que hacer uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y luego después aquí tenemos todos. Aquí tenemos todos. Y aquí tenemos un poquito más de fuera del círculo que nos están beneficiando, pero no pasa ni mierdas. Vale, ok. Usted véngase por aquí, usted véngase por aquí. Y otro más que se venga por aquí. Y este señor, en el momento en el que acabe... ...4000... No es suficiente, me da por más piedra. Ok. Usted está pillando por ahí. Vale, perfecto. No hay ninguna aldea inactiva. Hay una aldea inactiva. Cabría esperarse. Vale, esto de aquí no está tocado, ¿no? 350, 350. Qué castillo más bonito, por favor. Qué castillo más bonito. ¿Cómo necesito ese puto castillo? Píllate aquí unos pocos de estos. Suprímete este que está en todo el puto medio. Suprímelo. Suprímelo. Vamos allá. Vale, y se vienen por aquí y he abierto porque soy un poquito retraca. Pero no pasa absolutamente nada porque estos señores van a venir aquí a atacar. Y en el momento en el que vengan aquí a atacar, pues aquí estoy yo, ¿sabes? Aquí estoy yo con mis trash units preparado. Así que no pasa ni media. No pasa ni media. Vale, los amarillos están quedando atrás. Los amarillos están ya, creo, preparados para que les venga... Para que les venga encima lo que les tenga que venir. Señores, me encanta y me alegra, vamos a decir... Que estéis aquí, ¿sabes? Ahí súper, súper bien, dándole caña. Pero construiros una puta puerta, porque es que, literal, la habéis abierto. Esto es como Pedro por su casa. Vale, ok. ¡Hombres! ¡Se viene! ¡Se viene! Guarda esa piedra, por favor. No puedo perder ni uno de piedra. ¡Please! Ni una de piedra. Vete, yo que sé, talando un puto árbol. Entre que venimos y no venimos. Ah, vale. A ver, vamos allá. La idea es que... La idea es que prioricemos aquí. Vale, ya está. Dale caña. El problema es la piedra, pero real. ¿Vosotros qué? ¿De vacaciones? ¿No habéis visto a estos hijos de puta o qué? ¿Estabais tan tranquilos? Claro, o sea, no, claro, normal. No los habéis visto, pobrecillos, ¿no? Han salido, os han pillado así como de sorpresa y habéis dicho, ¡oh, no! Y claro, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Esto es contra caballería, me quiero puto morir. Venga, por favor, inflenles. ¿Por qué no atacáis? Que vale que estamos justitos de espacio, pero please. Vale, monje, tienes aquí unos pocos para ir. Tienes aquí unos poquitos para acá. Vamos a pillar el relevo de estas unidades. Y síguete. Vale, yo creo que con unos cuantos... Control 2, control 1, control 3, ok. Aldeanos inactivos, 9. 9 aldeanos inactivos, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? 9 aldeanos inactivos, 9. Pero vosotros estaríais picando, claro, vosotros estaréis picando madera, supongo. A ver. Vale, ok. Esto de aquí son arqueros a caballo, principalmente. Vale, a ver, no debería haber problema. El problema está en que estos todavía están un poquito reguleros. Pero bueno, vamos a esperar a que tumben esto. Y en el momento en el que entren, pues ya empezamos a hacer cosillas. Tienen que hacer aquí un poquito, ¿sabes? Un poquito el escorzo. Estos señores están arriba. Creo que va a ser suficiente como para que no les toque las narices. Necesito pillar esto. Pero para poder pillar esto, creo que necesito reivindicar esta zona de aquí. Así que lo ideal sería venir con los que tenga por aquí, que ahora mismo son ninguno. Y... ¿Inactivo? Sí, inactivo. Vale, 14-3. Necesitaría yo creo que otros 5. Otros 5 que fuesen a minar. Ahora mismo lo de minar está complicado, pero estaría bien pillar ahí otros pocos. Vale, vamos a ver. Preparados, listos. Vale, líenla ahí.
a correr. Vamos a ver ahora con las caballerías ligeras estos a ver qué tal andan por aquí. Vale, estos igual son los que estaban por aquí. Como lo mismo, tenemos un poquito más de movida. La verdad es que no lo sé. O sea, aquí están estos guarros que llevaban un tiempo aquí enganchados, no sabiendo muy bien de qué va el rollito. No sé si es como que les tienen secuestrados o qué mierdas, pero sí. Vamos a ver si los acabamos de una puta vez. Por favor, son jinetes, están mamados. Estos son trash units, así que please, concéntrense. Concéntrense o nos va a ir tirando bastante mal. Gracias por liberarnos. El duque nos tenía construyendo armas de asedio de forma gratuita. ¿Te lo imaginas? Me rompe mi corazón de empresario. Se entiende. Usted parece una clienta honesta, reina Edubigues. Estoy dispuesto a venderle estos lanzapiedras que construimos para el duque por una pequeña suma. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La respuesta es sí. ¿Cuánto? Guardar partida. Guardar partida. Ellos. ¿Cuánto? La respuesta es sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡1500 de oro! ¡Ah! ¡1500 de oro! ¡Ah! ¡Ah! ¡1500 de oro! ¡1500! ¿Pero tú estás borracho? ¿Pero tú estás borracho? Ofrece 1500 de oro el ingeniero morado. 1500 de oro le tengo que dar a Cracovia. ¿Pero tú te piensas que yo estoy hecho de dinero o qué mierdas te pasa? No entiendo absolutamente nada. Pero tío, que las minas son las que son. Por favor. Mira, no, ¿eh? No funciona así. No funciona así, sinceramente. No funciona así. Sigue haciendo, porque... Estamos aquí perdiendo tropas, velocidad rápida, pero bueno, es simplemente por, ya sabes. Es increíble cómo vas 1v1 sabiendo que 1v1 significa la muerte absoluta, pero bueno, te quiero máquina, no pasa nada, vamos. Qué impresionante. Me va a pegar un hit y me va a tal. Pero bueno, ahí tenemos el oro que nos hace falta. Así que maravillosísimo. Señores, píquense esto tirando a rápido. Vamos a pillar un castillo más y pueden irse a por el oro de arriba. Tenemos 5 y tenemos 3. Pero en principio cada vez que pico de esto, pico de arriba también. Así que no hay problema. Esto... Ah, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han sido esas señales? ¿Qué han sido las señales? No tengo ni puta idea. Vale, a ver, hay más oro por ahí, está bien lo del oro extra, a mí me gusta el oro extra. Acabad con el que queda por ahí. Vale, vamos a ver, se viene. Estos son los guardias de tal. O sea, los guardias en principio no tienen nada, vaya. Como ataquen a esos guarros, la verdad es que me voy a sentir bastante dolido. Así que espero que no lo hagan. Vale, estos de aquí son el duque de Mazovia, que no sé si tengo que vencerlos o qué mierdas. Y aquí ya directamente... ¡Ah! Pero si estáis aquí... Si estáis literalmente aquí, estáis súper a mano. Estáis súper a mano, cacho de putos. Estáis muy a mano. A ver, tengo que zumbar dos castillos. O sea, va a ser necesario. Va a ser necesario lo de... Se acercan por abajo ya los putos estos. Ahora voy para allá. Vale. Pillad por ahí lo que podáis. Y a ver. Por favor, son caballeros. Please. Son caballeros. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, me viene bien que vaya la contracaballería primero, please. Vayan ustedes, hagan lo suyo. Vale, afortunadamente han pasado estos guarros. Así que eso me pone bastante feliz.
Vosotros no, que sois caros. Que sois caros. Ay, ¿a dónde venís? ¿A dónde venís, cacho de putas? ¿A dónde venís? No te acerques mucho. No te acerques mucho. Mira, me has caído bien. Me has caído bien. Ven, ese oro no se va a perder, no te preocupes. Ese oro no se pierde. ¿Te imaginas que llego aquí y ahora están picando eso? Y tengo que ponerme nervioso. Voy a ir con la caballería ligera por si acaso tengo que ponerme nervioso. Que creo que no. Creo que no va a ocurrir. Pero lo mismo me tengo que poner nervioso. Ven. Sigue picando. Hombre, no vamos a... ¿Sabes? ¡Oh! Viene por abajo. Vale, ok. Caballería ligera, please. ¿Tengo dos solamente? Pues no puede ser. Necesito bastantes más. Dale caña. Vamos a ver. El problema de esto es aquí mi querido monje, que debería estar un poquito más preparado. Vale, ok. Qué bien me vendría, tío, un castillo aquí abajo. Y tengo la piedra para hacerlo. Pero claro, ¿hasta qué punto? O por aquí, yo qué sé. En fin, repárame un poquillo esto. Vamos a parar a Kenren. No quiero arriesgarme a comerme un putazo de esto. Vamos a parar a Kenren. Caballeros cuestan menos de oro. Pero, ¿de qué me vale? Venga, sí, desarrollalo. Vamos a ir preparándonos. Vale, ok. En principio, esos señores están por aquí. Vale, ok. Relájense, panas. Guareceos, que sois caros, hijos de puta. Sois tirando bastante caros. Vale, ¿vais a destruir la muralla? ¿No vais a venir a darme las buenas tardes? ¿No vais a venir a darme las buenas tardes? Me parece un poquito de mala educación eso, ¿eh? Me parece un poquito de mala educación vuestro puto rollo. Vale, tengo oro suficiente como para pagarlo. Y se supone que ahora estos me cuestan 30 de oro. Ahora mismo los jinetes están regalados. Están puto regalados. Putísimo regalados. Pero... ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Armas de asedio y atacar. Si es que ya está. O sea, hemos sobrevivido lo que pensaba que no íbamos a sobrevivir. Toca armas de asedio y atacar. Así que vamos allá. Venga, armas de asedio. Uno de estos. Otra caballería. Y otra de cuarteles. Y vamos allá. Vete poniendo. Vale, en fin. Estos señores están por aquí. En principio, recogiendo el buen oro. Y estos cuatro lanzapiedras, en principio, me los voy a quedar yo. Parece que son aliados, así que no se van a matar por ello. Eso está bien. Vale, tumbar a estos señores y después podemos avanzar con el resto. Vale, señora, sigues teniendo trabajo, no se quede quieta. ¿Se vienen los arietes? 1, 2, 3, 4, 5 arietes. Creo que van a ser suficientes. 5 arietes más los lanzapiedras debería de ser bastante. Lo único que tiraré con esto, simplemente con los arietes y con las unidades que tengo ahora. Y luego después voy a cambiar las caballerías ligeras por jinetes. Voy a pillar los 4 lanzapiedras para reventar a los dos hijos de puta estos. Que al final, pues es lo que toca. Vale, ok. Están preparando aquí el siguiente. Están preparando aquí la siguiente oleada. No les dejéis. No les dejéis. Es increíble lo tontos que sois. Es increíble la subnormalidad. Te juro que cada día estoy más sorprendido. Vale, ok. Esto está terminando la caballería ligera. Con la caballería ligera, los arietes y todo... Joder. ¿Puedes, por favor, terminar de construir? No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos, te lo juro. Vale. Tengo aquí estos dos. En principio, no hay nada que... ¡Uy! ¡Vaya!
Vaya, estamos faltos de oro, parece. Vaya, estamos faltos de oro, parece. Bueno, no pasa nada. Se permite, vamos a decir. Ustedes vénganse aquí, construyan aquí la, el campamento más cerquita. Uno, dos. Van a escapar. Qué putos. Bueno, aguárdalos, aguárdalos, ya volverán. Han debido de ver que tengo los... ¡Uep! Hay que zumbar. Es que voy a tener que zumbar al azul primero, tío. Me está atacando demasiado. Si voy con todos mis putos efectivos, la vamos a liar parda. Llegan los estos por ahí arriba también. Vale, ok. Para arriba. Witajcie, ratów natychmiast wykonam. Natychmiast wykonam. Tak. Natychmiast wykonam. Sprawiacz. Vale, vamos a ver. Te diría que pillase algún jinete, pero están ya ahí un poquito en la B. Vale, ok. Cura un poco lo que se salve y vamos a volver otra vez a construir los buenos workers arriba. Fíjate, 6. Ah, no han ido a rematarlo. Vale, está bien eso. Vale, voy a dejar unas cuantas trash units. Voy a alcanzar el objetivo de los... De los... Una, dos, tres, cuatro y cinco. Para 125 máximos. Esos 125 van a ser básicamente las trash units que tenemos por aquí. Que va a ser lo que se va a quedar defendiendo. Y vamos a intentar hacer... Vamos a intentar hacer un asedio con lo que toque, pero vaya, o sea, difícil. Difícil. Tirando bastante difícil. Vale, vamos a ver. Ah, estos son fuerte contra edificios e infantería. Vale, y tengo 10 de ellos. Voy a hacer otros 10. Vamos a hacer otros 10 y vamos a hacer caballeros, aprovechando que están baratos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Y mételos ahí. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mételos por ahí. Vale, genial. Mejor en que sea la trash unit a distancia. La espadachín creo que no lo voy a tirar. Unidades de infantería causan mayor daño a edificios. Píllalo para la unidad única. Y es que tengo muy pocas ganas de pagarle a este hijo de puta lo que le debo, sinceramente. Muy, 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 muy pocas ganas. Vosotros amurallaos aquí dentro. Jestem górnikiem. Tak też uczynię. Jestem sprawiaczką, jestem górnikiem. Habría estado bastante bien que lo hubieses cerrado desde fuera, pero bueno. Witajcie. En fin. Jestem górniczką. Pasa por ahí. Joder. Sí que he cerrado bien, me cago en la leche. Venga. Jestem górniczką. Gotowa jest. Jestem górniczką. Vamos a tener que pegarnos. Vamos a tener que pegarnos. Pues nada, venga. Vamos allá. Witajcie, pojmuję. Lo que dure duró. Vamos.
Lo que dure, duro. ¿Estos son caballeros? Sí, son caballeros. Pero qué hijos de puta. Vale, mira. Vale. Vamos a hacer una cosa. Venga. Ataquen. Ataquen, vamos. Vamos. Táctica disuasoria. Ay, sois muy caros, por favor. Sois muy caros, por favor. Defensiva y lo que yo os diga, que sois muy caros, please. Sois muy caros. Venga, empezad a zumbar aquí. Empezad aquí a zumbar. La trash unit, podéis tirar por ahí. ¿Podemos, por favor, dejar de hacer el imbécil? ¿Podemos, por favor, dejar de hacer el imbécil? Please, please. Vale, venga. Ay, por el amor de Dios. Venga, vamos, péguense aquí. No hace falta que se peguen la vuelta. A ver. Pues nada, se han querido cargar a los putos workers. Me cago en la puta de oros, en fin. Vamos allá, venga. Venga, se viene. Se viene, vamos allá. Vamos allá, se viene. Estoy por dejar aquí estos. Voy a dejarlos ahí. No por nada, sino porque... Vale, un aldeano inactivo. Quédate ahí pillando lo poco que falta de oro. Y nos queda todavía... Déjalo ahí. Todos los que puedas. Me parece que van a ser nuestra mejor baza para zumbar edificios. Vale, queda todavía por aquí un poquito de unidad de mierda y quedan algunas guarecidas, pero van a ser los que están ahí. Van a ser los que están ahí. Vale, vamos allá. Vamos. Venga, contra caballería, contra infantería, vamos. Revienten. Ah, demasiado arquero, tío. Vale. Atrás. Demasiado arquero. Necesitamos caballería ligera aquí. Nos vamos a comer una puta mierda. Necesitamos aquí skirmishers. Métase, por favor. Cierren aquí. Joder, pero he hecho caballeros solamente, tío. Ah, que no pasa nada, coño. Son caballeros. O sea, está bien, pero... Son muy caros. Too much expensive. Vale. Pues realmente no son caros. Realmente me han costado 30. Me han costado muy baratos. La costumbre. Ah, que está abierto por ahí. Genial. Maravilloso. Vale, vamos a ver. Caballeros, control 1. Señores tal, control 2. Curas, procedan. Estos putos, control 3. Vamos allá. Y se tendrá que venir. O sea, es que metía más tropas, más unidades o lo que sea, pero es que no puedo. O sea, me van a seguir atacando los azules, y si me siguen atacando los azules es que necesito tener un poquito de... Necesito tener algo aquí de defensas. Ni que sea... ¿Sabes? Ni que sea estos putos aquí. Ok, venid aquí, que os cure el monje. Y atacamos. Y vosotros cinco, pues a ver, sinceramente lo ideal sería que vinieseis ahí. A ver si podéis ir sin que os vean, pero la cosa va como va. Si picaseis eso, podríamos pagar el rescate, pero no tengo claro que vayamos a poder. Bueno, si vienen azules, vinieron azules. No lo podemos hacer más. Vale, ¿esto es madera? Sí, esto es madera. Ok, madereros, vénganse aquí. Piquen... Córtense la catedral. Todo esto es madera. Es bonito, pero destruyanlo. ¿Saben el club de la lucha? Cuando Edward Norton le parte la cara a Jared Leto y le dicen, ¿por qué has hecho eso? Y dice, tenía ganas de destruir algo hermoso. Pues destruyen algo hermoso. Vale, vamos a ver. Estoy por hacer, sinceramente, haceros aquí unos 15 de estos. Estamos ya como muy al borde de tal, pero los skirmishers estos de mierda nos van a servir para...
defender aquí para cuando tengamos cola esta. Y aquí tenemos otros tantos que pues van a salir y vamos a liarla. Vamos a liar la parda. Se viene. Tenemos aquí nuestros tres. Tenemos nuestros unos, nuestros treses y nos faltan nuestros doses, que van a ser la caballería. Así que esto si la caballería ligera. Nuestros doses. Destruye edificios, peta castillos, mata putos. Tú no, tú si acaso cuento el 4. Vale, vamos a ver. Ataca directamente, sudando de todo. Vamos a entrar con estos. Es un poco trampa, pero voy a guardar la partida. Vamos allá. Vamos. Ok, bien, correcto. Podéis ir causando el caos por ahí. Sería interesante que avanzaseis, hijos de puta. No quiero matarlos tampoco, porque me ha dicho que cuanto más débil los deje, menos me van a ayudar luego. Pero... ¿dónde están los curas? Calma. Han petado todos estos, me cago en la puta. Tira de castillo. Tiras de castillo. Tiras de castillo. Que se rindan, por favor. Ríndanse, please. No tengo más oro. No tengo más puto oro. Rendiros. Rendiros, por favor. Ríndanse, hijos de puta. No se van a rendir. No se van a rendir. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Me engañaron! ¡No se van a rendir! ¡Qué cabrones! Pero me dijeron que... Me dijeron que se iban a rendir. ¿Por qué no se rinden? ¿Por qué no se rinden? ¿Por qué no se rinden? ¡Qué hijos de puta! ¿Por qué no se rinden? ¡Ríndanse, cabrones! La hipotenusa, pero la hipotenusa tirando bastante gorda, Por ahora no voy a gastar más un asedio. Pilla por ahí.
Ahí están. Vamos. Siguen teniendo soldados, siguen sacando mierda. ¡Oh! ¡Vamos! A Polonia no le quedarán hombres para defenderla. Me estaba construyendo un castillo aquí, hijo de puta. Me estaba construyendo un castillo aquí, el cabrón. La madre que me parió. ¿Pero qué te quedaba? ¿Solamente tenías esto? Pero, tío, ¿qué reservas tienes de... Joder, no entiendo nada. No entiendo nada, te lo prometo. Vale, venga. Aldeanos. Gasta los 9. Gracias por la madera, no me hace falta más. Estoy bien de madera. Venga, vayan allá. ¡Ah! Oh, 1500 de oro ofrecidos el ingeniero morado. Oye, ¿me van a cobrar comisión? Reduce la tarifa de tributos un 20%. Mira, yo me quiero puto matar. Sinceramente. Sinceramente me quiero puto morir. ¿Qué mierda es eso de un 20% para dar? Coño, tío, un 20% de 1500 es mucho. Es mucho, nada, pero, o sea, me cuesta oro darle caña. A ver, espérate, cancelar. Guarda la partida por si acaso. Que no me fío de una puta mierda. Guardar, yes. A ver. Cancelar. Diplomacia. Cracovia, aliado. Costo del 30%. ¿Pero qué me estás hablando? ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Es que yo me quiero puto matar, te lo prometo. Parece que el duque rebelde se ha aliado con la orden teutónica. Esos cruzados harán crecer las filas de su ejército. ¿Creíais que nuestra santa orden se quedaría de brazos cruzados mientras coronabais a un rey pagano? Me temo que estabais muy equivocado. Me hago caca. Mal lo que me está usted hablando, ¿eh? Mira, voy a... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué putos! ¡Qué putos! Espera. Espera. Ataca al enemigo. Ahora ataca a un enemigo. ¡Pero que no vayáis a asediar! ¡Pero que vienen los templarios! ¡Que vienen los templarios subnormales! ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Si es que no se puede! ¡Si es que no se puede! ¡Y todos estos aquí! ¡Y todos estáis parados! Es que no se... ¡Joder, por favor! ¡Venga, vamos, por favor! ¡Tributos gratis! ¡Venga, tributos gratis! ¡No se pueden los tributos gratis! ¡Pues me meto un puño por el culo! ¡Así funciona esto! ¡Joder! ¡Vamos! 1500, ¡hala, venga! ¡Tópate, guapo! ¡Quédatelo, hijo de la grandísima puta! ¡Dame los putos lanzapiedras! ¡Ay, no puedes llegar imperial! ¡No puedes llegar imperial! ¡Mis cojones tampoco pueden llegar imperial! ¡La madre que me parió! ¡Vamos, venga! Déjalos aquí, ¿sabes lo que quiero decirte? ¡Mi oro! ¡Se llevaron el oro! ¡Ay! Es el mercado, amigo. ¡Qué puto horror! Oye, daña la campana. Que se ve que les gusta matar aldeanos. A veces pasa. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver.
Ok, ¿listo? Listo. Me he quedado un poquito low en aldeanos, pero no pasa nada porque tengo bastantes recursos. No hace falta recuperarlos. Vale, vamos a ver. Son 60 de oro. No puedo hacer estos putos. Es demasiado. Es too much. Vamos a ver. Estos que se queden aquí probablemente de carnaza. ¿Me tumbaron el monasterio? ¿Qué hijos de puta? Hazme un monasterio, que me vienen bien unos curas ahora mismo para que vengan aquí, ¿sabes? A dar un poquito. Vamos allá. 15 caballeros aquí. ¡Pum! 15 caballeros aquí. ¡Ay! No lo pienses, que son muy baratos. No lo pienses, que esta Cib los tiene baratísimos. No lo pienses. Gente, ¿me curran un poquito más rápido, please? Que estoy aquí un poquito, ¿sabes? Estoy un poquito regu. Necesito un poquito de dineros. Ah, 13, 14, 15. Y luego aquí necesito, pues, todos los que pueda hacer de estos. Sácate un monje. Vale, el objetivo es tumbar dos castillos. O sea, con dos lanzapiedras, tumbar dos castillos está tirando a bastante chupado. El problema de esto está en que los putos caballeros de la Orden Teutónica están ahí y son duros como su puta madre. Y ahora van a abrir los teutones y me van a abrir 50 millones de hortos. Y eso está bastante feo. Para acabar con esos putos, diría que lo ideal sería contra... o sea, arqueros. Pero... contra edificios e infantería. Débil contra arqueros de larga distancia. Voy a necesitar contra... Pues lo mismo, tengo que sacar unos arqueros a estas alturas de la partida. Hostigadores de élite. Es que no puedo, tío. Son 45, son carísimos. Es que no puedo, tengo que tirar de putas trash units. Y las trash units se las van a comer con patatas los caballeros teutónicos. Esos hijos de puta están mamadísimos. Vale. A ver, lo que puedo hacer es hacer aquí un tremendo castillo. Eso sí que puedo hacerlo. Pongo aquí un castillo, los lanzapiedras se ponen aquí a reventar y lo que hago es que si se acercan, pues estoy luchando a la vera de mi... a la vera de mi puto rollo, ¿no? Eso sí que puedo hacerlo. Vamos a terminar de hacer la esta y en lo que termine... señora, hágame una última casa, please. Una última casa, please. Señora, una última casa. Una última casa, please. Vamos allá. Hay un aldeano inactivo. Probablemente el que estaba construyendo el... Capuch. Señor. No le quedan a usted precisamente pocos árboles a su alrededor, así que... No me... Mira el ingenio de asedio este. Qué ganas de ir con una puta catapulta y disparar a esa zona. Sin querer, por lo que pueda pasar. Sin querer y por lo que pueda pasar. Vale, este oro está casi picado. En el momento en el que este oro esté out, este oro va a ser el único que me va a quedar para poder lidiar con el resto de mierdas. O sea que... ¡Hay una reliquia ahí! ¡Hay una reliquia! ¡La puta madre! ¡Hay una reliquia ahí! La madre que me parió. En fin. Bueno. Tarde. Se vio... ¡Hay otra reliquia aquí! Mira, yo me quiero puto morir. Yo me quiero puto morir, te lo prometo. La madre que me parió. Vamos, por favor. ¡Vamos, monje! ¡Corre, Godofredo! ¡Corre, Godofredo! ¡Que es oro gratis! ¡Que estamos tirando la basura! ¡Corre, Godofredo! ¡Vamos! Vale, estos van a atacar. Estos están loquísimos. Están ready. Gente, ¿no se pueden esperar un poco? ¿No pueden aguardarme? ¿No pueden...? Risas. Piedra, por favor. Oro, por favor. ¿Me darán piedra? Oro, por favor. Madera, por favor, risas, la culpa es de tipo ese, enemigo a la vista. Uololo, ataca al enemigo. Deja de crear más aldeanos, crea más aldeanos, construye una armada. Puta mierda. Vale, a ver. Señor, estoy acabando los warriors. Me quedan todavía 40 unidades, tío. No puedo atacar del pedo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Oh! Let's fucking go. Bueno, en fin. Hagan lo que quieran. A ver. No.
982. 982. 982. Joder, es que el momento es ahora, ¿eh? Me cago en todo. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, defendemos. Defendemos, yo quiero confiar. Yo quiero confiar. Yo quiero confiar. Joder, socio, si es que son unos mierdas, si es que son unos mierdas. No. Falsa alarma. ¡Pero no me los traigas! ¡Pero no me los traigas, pedazo de imbécil! Tengo los lanzapiedras ahí, han salido carísimos. ¡No me los traigas! Dios mío, por favor, tan difícil será de entender. Mantenga el terreno, please. Que vayan inflando estos. Vale, sí, no, hace falta... Hace falta construir aquí un castillo para zumbar a esos dos. Más que nada porque tampoco tienen tantas unidades, pero como aparezcan los teutónicos... O sea, no tengo yo ahora mismo contra teutónicos, sinceramente. Son guerreros con una clase de armadura excepcionalmente alta y me van a desgraciar. Me van a puto desgraciar. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Vale, bueno, estamos ready. La verdad es que lo último que quería era esto. Estos de aquí son contra infantería. Es lo único que tengo que creo que podía hacer que puede hacer una diferencia contra los guarros estos. Así que pues a ver qué pasa. ¿Estoy limitado a 120 o a 125? Igual a 120. Bueno. Vale, aldeanos. Cuidado que venga por ustedes. Vale, a ver. Cógete aquí 1, 2, 3, 4, 5. Cógete aquí 1, 2, 3, 4, 5. Cógete estos 15. Vale. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Estos señores se vienen aquí a tocar los cojones. Y ustedes se construyen aquí un tremendo... Vamos. No duele. No están mirando. Guardamos partida. Yes. Y entre que lo hacemos y no lo hacemos, vamos allá. Estos, control 1. Estos, control 2. Estos, control 3. Y estos, control 4. ¡Vámonos! ¡Se viene! Todavía. Vale. Los
caballeros han sufrido la primera línea de infantería, pero no pasa nada. Vamos allá. Vale, vale, atrás, atrás, atrás. Atrás. Vale. Ustedes vengan aquí a lo suyo. Ustedes construyanse aquí un buen monasterio. Construyanse aquí un buen monasterio. Vale, ok. Por ahora estos simplemente van a tirar. Van a tirar estos y estos de aquí están. Ok, listo. Dos de estos, pa' capa. Ustedes. Pero si había piedra aquí. Si quedaba piedra aquí, maldita sea. En fin. ¿Puedes matar a esto, please? Desármense. Tiene un costadico. Estoy esperando a los teutones. Prepara eso. Un poquito para atrás. Simplemente para que pues aprovechar todas las estas que tenemos por aquí. Mantener el terreno. Vale, ok, listo. Vamos allá. Recargamos de estos putos. Vamos allá. Tú, vamos a recargar también algún caballero. Y podemos proseguir con lo nuestro. Por favor, ¿podéis estaros quietos? ¿Podéis estaros quietos? Por favor, os están curando. Sois carísimos. Pero carísimos. ¿Podéis estaros quietos, please? Vale, ok. Vamos por ahí bien. Estos señores que tienen ariete. Esto es un goteo constante de unidades. Que a ver, o sea, estos señores no pueden tener oro ilimitado. Quiero yo pensar. Y no me quedan para más caballeros. Fuck. Por favor, posición defensiva, please. Posición defensiva, por favor. Por... Uy, ¿qué estoy haciendo? Guarda partida. Yes. Posición defensiva, please. Vale, que estos señores hagan su trabajo y volvemos otra vez a tirar. O sea, se supone que queda otro castillo destruido y ya está. Realmente podría venir aquí y sería bastante fácil simplemente tirarlo y punto. Pero coño, vamos a ir con cuidado. Avanzamos. Arman ahí. Genial. Vale, tenemos cosas por aquí. No tenemos esto de aquí. Vale, simplemente siga luchando. Que no toque los lanzapiedras, ya está. No sé dónde están los teutones. Creo que estaban por ahí aparte distrayéndolos de arriba. A mí me sirve. Vamos, objetivo listo. 1500 lanzapiedras. Es que me quiero puto matar. Me quiero puto matar. Desarmamos y nos vamos. Desarmamos y nos vamos. Que sí, pelirrojo. Que sí, pelirrojo.
hacia sí. No lucharemos por un duque que se arrodilla ante un rey pagano. Vamos, hermanos, volvamos a Prusia. Estaban dando cuenta del amarillo. Buenísimo. Se retiran y los dos duques se han rendido ante nosotros. El reino está en paz. Pues menos mal. Pues menos mal. Porque estos 7-4, estos 7-4 defensas, sinceramente. ¡Oh! 2 semanas más hasta Cracovia. Por fin podré ver a mi futura esposa. ¡Jogalia! ¿Quién es Jogalia? ¿Quién es Jogalia? Dios mío. Al terminar la guerra, Guillermo llegó a las puertas del castillo. Cuando me dieron a conocer la noticia, fue como si un rayo de luz llenase mi corazón y corrí a encontrarme con él. Solo para verlo rodeado de mis propios guardias. Me abalancé hacia la puerta, pero los guardias me alejaron y Guillermo desapareció entre una multitud de uniformes y acero reluciente. El arzobispo, con sus ojos amables, ahora grises y pétreos, habló casi susurrando, como si las palabras le ardiesen en la garganta. Su matrimonio con el príncipe Guillermo ha sido anulado, majestad. Hemos encontrado un rey más adecuado para Polonia. Su nombre es Jogaila, duque de Lituania. Se me partió el corazón. Los nobles de Cracovia nunca tuvieron la intención de honrar mis votos con Guillermo, pues no querían que Polonia cayera bajo la influencia de los Habsburgo. Hicieron un trato secreto con Jogaila de Lituania. Un trato que ahora esperaban que yo cumpliera. ¡Qué putos! Durante mucho tiempo insistí en que me casaría con mi querido Guillermo. Pero después de muchos días y noches llorando y rezando, no tuve más remedio que romper esa promesa. Cambiaría mi propia felicidad por la del pueblo polaco. Me casaría con Jogaila, el duque pagano, y cumpliría con mi deber como reina. Dios, perdóname. Pues ya valiste, Guillermo. Ya valiste, Guillermo. Ya valiste. Ya valiste, Guillermo. Había una reliquia aquí, tío. Había una puta reliquia aquí. Llego a saberlo antes. Me ha gustado este inicio aquí. Con hijos de puta viniendo por aquí, hijos de puta viniendo por aquí. Y teniendo que dar una vuelta. ¿Qué quedaba de los guardias del guarro este? Había reliquia ahí, pero ¿por qué había reliquia si no he podido ver ninguna? Maldita sea. Vale. Tenía ahí los estos, uno y tal. Aquí estaban los amarillos haciendo sus mierdas. Aquí estaban los teutonos volviendo. Pues menos mal que me ha dado por atacar por abajo y no por arriba. Y menos mal que le he dicho al amarillo, ataca por arriba, y los teutones han dicho, ah, sí, y se han venido por aquí. Porque como tenga que enfrentarme a los putos caballeros estos con sus 20 de ataque y su defensa que te ca... ¿Caballero cruzado? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué mierda de unidad es esta? ¿20 de ataque? ¿Pero qué me estás hablando? ¿Pero qué me estás hablando, papá? Caballero y caballero cruzado. Mira, yo me quiero matar, te lo prometo. Caballero de teutónica. 12 más 12, nada, o sea, es que esos, tío, te diezman un... O sea, si es que voy con jinetes de mierda, tío. Si no me han dejado, si no me han dejado avanzar. 12, 4 y 4, 120. Si no podía hacer más. Literal, no podía hacer más. Estaba a la cumbre, vamos a decir, de mi posibilidad. A la cumbre de mi posibilidad tal. El techo, no me dejaban avanzar más de edad. No podía pasar a edad de lo, a edad imperial. Estaba aquí chiquitísimo. Chiquitísimo contra dos. Es que fatal. Hay unidades especiales en esta edición. Por ejemplo, si haces la campaña de Atila, aparece legionarios. ¡Qué bueno! No lo sabía. Bueno saberlo. Vale, ok. Ok, volver a campañas. Diría de echarme otra, pero es un poco tarde. Son las 12. Me echo otra. Voy a echarme otra y si lo dejo en medias, lo dejo en medias. Pero vamos a echar un poquito más. Albert Tezca, muchísimas gracias por la suscripción. Gracias por los 8 mesecitos que tienes por aquí. Un mes más con mi diezmo de Prime. Se te quiere, se te aprecia, pero sobre todo, qué calor, ¿verdad que sí? TheXtreme09 se suscribe a través de Prime. Muchísimas gracias por la suscripción. Gracias por ese maravillosísimo Prime. Jack Gladius se suscribe, dice, joven, su SNES con juegos
La vendería de ser, sí, la respuesta, la vendería alguien de LATAM y de ser así de nuevo. ¿Dónde podríamos negociar? No puedo mandar una Super Nintendo a Latinoamérica, Jack Gladius. No puedo. A ver, si vives en Madrid, ¿sabes lo que quiero decir? Si vives en Madrid y estás a mano y algún día pues podemos, yo qué sé, me acerco al centro y lo miramos y tal, podría ser interesante, pero dudo que seas un... Lince, ¿eres un xenofóbico de mierda y no vendes a Latinoamérica porque somos de Latinoamérica? Quiero decir, si voy a comprarte la Nintendo y digo, che, Lince, qué bueno que viniste, te das a tu casa y ya no quieres hablar conmigo, o lo dices porque quieres mandarlo a Latinoamérica. Nada, puedo mandar a Latinoamérica, tío. Demasiado peligroso. Además, es una consola, es muy delicada, es chiquitica. Habría que mandarla a tomar... O sea, te va a salir más caro los portes que la consola. Seguro que tienes chance de pillarlo de ahí o pillarlo de los Estados Unidos y será más fácil que te llegue viva. Ismael Nev, gracias por los 12 meses. 12 meses ya increíble, y a pesar que todo empezó con el vídeo de Superior Spider-Man. Me alegro mucho de que así sea, Ismael. Gracias por disfrutar de los vídeos un poquito más ocultos. Donko98 se suscribe. Muchas gracias por la suscripción. Gracias por el Prime. Kirbo se suscribe. Tier 1, 7 meses. Que hice un mesecito más con el Lince y un mesecito menos para que se vaya este puto calor. ¡Dios! Un mesecito menos. Ojalá sea así. Gentle Patrick se suscribe a través de Prime. Muchas gracias, Gentle, por la suscripción. Gracias por ese Prime. Y tenemos a Civil Inocente, 4 meses, que dice pregunta a la bola 8. Llevo 4 años con mi novia. ¿Va bien la cosa? Pues ahora mismo te lo digo. Tenemos también a HS Vidar, que se suscribe 22 meses, que dice dejando el Prime correspondiente. Muchísimas gracias. ¿Va bien la vida de aquí nuestro... ¿Va bien la vida marital de aquí nuestro amigo? No cuentes con ello. Se pone chunga la bola 8. Se pone chunga la bola 8. Cuidadito, Cuidadito, se pone chunga la bola 8. A ver qué va a ocurrir. Ah, mejor duerme, Lince, que el sueño es bueno. Uf, sí que es verdad que llevamos como 3 horas y 20 de directo. Bueno, podemos dejarlo aquí. Me quedo un ratillo hablando con ustedes, gente. Me quedo un ratito de directo más, ni que sea 15 minutos. Pero dejamos por aquí la resubida. Me parece guachi. Si te gustaría hacer otro minicast, mañana podrías hablar de Pokémon. Significaría más visitas para ti, ya que habría directo. ¿Qué? Otro minicast, mañana podrías hablar de Pokémon. Pero ¿cómo Pokémon? O sea, ¿qué decir de Pokémon? No sé. Link, si no vas a leer los objetivos, mejor duerme. ¿Los objetivos? Era, sí, o sea, era zumbar dos castillos y pegar al otro hasta que se rindiese, ¿no? Ahí estamos. Pero bueno, listo. Visto. Ah, ¿son 4 partes de la campaña? No, suelen ser 4 o 5. Por ejemplo, la del Cid eran... a ver, Europa. La del Cid eran 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que depende. Era matarle las tropas. ¿Las tropas te refieres al amarillito? El amarillito era matarle las tropas, sí. Pero le he ido a petar el castillo como táctica disuasoria. Me pierdo aquí con esto, ¿eh? A ver qué va a pasar. ¿Qué es eso de 3 Europas? Europa, Europa, Europa. Y que cuando te vas a África tengas también aquí al norte las batallas históricas de Europa y el puñetero portugués de Europa. Me cago en todo. En fin, bueno, cosas que pasan. Vuelve en un principal. Hola, Lince. Buenas noches. Adopté un Michi y tiene especial agrado por tu voz. Muchas gracias por mantener tranquilo a la pequeña bestia. Saludos de Argentina. Me alegro mucho de que así sea. Me va a escuchar un ratito más porque, pues eso. Eurocentrismo el juego. A ver, es... O sea, son batallas de la Edad Media, quiero decirte. En la Edad Media, pues en Europa se estaba aprendiendo bastante fuerte. Las 3 Europas, ¿no las conoces? Claro. Europa 1, Europa 2 y Europa 3. Mañana el directo de Pokémon hablarán de los remakes de Cuarta y Arceus. Podría estar bien por si arreglaron esto último. Ah, que mañana hay lo de la cosa esta. La historia es, ¿a qué hora es mañana? Bueno, voy a cerrar para los de YouTube, que estoy aquí alargando. Gente de YouTube, son muy guapos. Me lo paso muy bien jugando con ustedes y para ustedes. Y me lo paso muy bien haciendo minicas. Les mando un abrazo, un beso, muchísimas gracias por venir. Y pásenselo ustedes maravillosamente bien. Y... deténganse la transmisión, please.